Pequeños percances que suele haber siempre aquí en las Gravel Roads. Tenemos compañía hoy, ¿eh? Hoy tenemos compañía, no es el Crispin. El Crispin, el pobre, está con la rodilla lesionada y no puede venir. Somos dos, no somos tres. Dos más dos, pero ya se nos va, venga. Pequeños percances, ya sabéis, de cubiertas, túbeles y demás. Pero importante, ¿eh? Si nuevamente íbamos hacia allí y a dirección Girona por una ruta lineal, por llamarlo de alguna manera, más suave, muy tranquila, hoy nos vamos a aventurar por el lugar opuesto, por el corredor del Montnegra, la zona del Maresma, montañosa, gravelera, brutal. Y nos vamos a aventurar por una zona con el Capitán Chías, que ya conoce y nos las va a enseñar. Vamos por esta Rebel Roads. Paraíso gravelero toda esta zona del Montnegra, la verdad es que vas pasando todo por pista súper compactada, algún sendero que otro, vas avanzando dirección Girona, ¿no? Y sube y baja, ¿no? Muy diferente al tramo que si vas lineal que comentaba al principio del vídeo, ¿no? Primera parada de Coca-Cola del día, estamos en Val Giurgina, preciosa, ¿eh? Bueno, un poco el pueblito, recuerda un poquito a Vegas, ¿eh? Pero así con sus zonas auténticas de alimentación y demás, y es que voy, no sé qué me pasa, pero ahí la verdad me falta fondo. O sea, flecha espabila porque has estado con saliditas muy bien por el Garraf, pero falta mucho, a la que a largo noto que estamos en pretemporada. Pontevedra, aquí de Girona, parada rápida, ¿eh? Hoy ni specialty ni sitios gourmet de comida porque hemos llegado bastante tarde. Uriol, que es habitual, ¿no?, que haga esta ruta Girona-Barcelona, perdón, Barcelona-Girona, dice que es que nunca ha llegado tan tarde aquí al Pontevedra. Le echo un poquito de ancla. Bueno, el viento de cara también, algún que otro problema de cadena, que se ha salido Uriol también, inflar y demás, pero lo cierto es que hemos llegado bastante más tarde del horario previsto. Esperamos ahora que, bueno, con viento a favor, esperemos unas 5 horas desde aquí hasta
hasta Barcelona y bueno, parada esporádica, la verdad, o sea, anecdótica la parada, porque vienes aquí con Girona, vamos aquí, vamos a esta cafetería, la otra, déjate, es que no hay tiempo, el horno este, y palmera de chocolate que, bueno, sabe a gloria. ¿Qué más os quería contar de la ruta? Bueno, muy guapo, gravel, de verdad, y a mí que me sirve un poco para darme cuenta que, ostras, tengo que ponerme las pilas, No sé, o sea, las salidas que he dado por casa me he encontrado muy bien, pero hoy desde el principio sin golpe de pedal y nada más, nada, no hay excusas, no hay nada que quejarse, pero sí ser sincero, ¿no? Con el estado de forma. Y quizá no es el día para no estar al 100% porque es una ruta exigente venir por el corredor de Montnegra hasta Girona. A partir de aquí, pues bueno, esperemos que sea todo más favorable y más fácil. Un gusto, la verdad, venir hasta la Meca del ciclismo. Bueno, dirección Barcelona, comiendo de cara otra vez, de cara de lado. El viento que hoy no nos está acompañando en absoluto. Bueno, hoy la Rebel Road que nos va a pillar con el coche escoba. Aquí viene. Aquí llega el coche escoba. Y ¡pum! Nuestro amigo el tren. Se nos ha alargado mucho el día, demasiado, con incluso alguna avería de válvula, de neumático, en fin. Estamos entre semana, más obligaciones sobre todo, y va a acabar el Rebel Road un poquito en coche escoba. Son cosas que pasan. Al final, no todo siempre sale bien. Y en este caso, pues, bueno, de momento ha salido súper bien, porque hemos disfrutado una ruta excelente, pero nos ha tocado subirnos al tren. Se nos había complicado un poquito la ruta, ¿no? Ya desde el principio, con más retraso del que esperaba. Viento de cara también en la otra parte, en fin. Lo distinto quizá a la Rebel Rose previa es que en aquella hacia el Cabo de Creus sí que teníamos pensado pasar la noche, ¿no? O sea, entraba el plan y al final, pues bueno, los retrasos dan en cierta manera igual porque ya sabes que vas a pasar la noche en bici, ¿no? En este caso, como es una salida un día, el momento que un poco se te ralentiza todo, tienes que llegar a casa una hora, ¿no? Y era el plan que teníamos ambos hoy, estamos entre semana. No puedes llegar hoy a casa a medianoche o casi, ¿no? Entonces, pues bueno, justo se hacía de noche aquí en Sanseloni, rodando perfecto, ahora 45 minutos en tren y hasta Sants y bueno, ya estaremos un poquito en casa, a una hora decente. Por tanto, pues no pasa nada, ¿no? Es yo creo que un recurso en el que todos tenemos que pensar y que es posible y que a más de uno nos habrá pasado. En el ciclismo profesional existe el coche escoba, en el bikepacking el tren. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias, Oriol, por sobre todo su ritmo, su ruta, todo lo que nos ha llevado a ir hacia Girona por el corredor del Montnegra. Una ruta guapísima, súper recomendable. Y a vosotros, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, inspirador. Nos vemos en el siguiente.